andamos buscando lo que sería la tablet con la mejor relación calidad-precio, haciendo una búsqueda súper exhaustiva en los lugares más ocultos. Vamos a ver qué podemos encontrar. La Amazon Fire Tablet 7 de novena generación, también conocida como Fire 7, fue lanzada en el año 2019 y pertenece a la novena generación de la serie Fire Tablet fabricada por Amazon. La misma ofrece algunas mejoras en comparación a sus versiones anteriores. La Fire Tablet 7 es una tablet de nivel de entrada diseñada principalmente para tareas básicas como navegación web, leer libros electrónicos y ver videos o escuchar música. La Fire Tablet 7 cuenta con una pantalla de 7 pulgadas de tipo IPS a una resolución de 1024x600. El panel es de tipo glossy, lo que quiere decir que refleja la luz como si fuese un espejo. No la recomendaría si la vas a utilizar con mucha iluminación o bajo el sol. Cuenta con una batería que según Amazon dura hasta 7 horas de uso continuo entre navegación y lectura. La batería se carga completa en unas 4 horas. Cuenta con un procesador quad-core a 1,3 GHz más 1 GB de memoria RAM, lo cual no la hace la tablet más rápida del mercado, pero cumple con su cometido. Cuenta con dos modelos, una versión de 16 GB y la otra de 32. Ambas versiones pueden ser expandidas hasta 512 MB vía una memoria micro SD. Tiene dos cámaras, una frontal y otra trasera, ambas de 2 megapíxeles. Mismas pueden tomar fotos y videos a una resolución de 720p, aunque ambas con muy baja calidad. Esta tablet brinda soporte con tecnología Alexa hands-free. Show me the weather. In East Queen Anne, it's 78 degrees Fahrenheit with cloudy skies. Puertos jack de 3.5 para usar auriculares y el puerto de carga es un micro USB. Muchos se preguntarán qué tan resistente es esta tablet. Nosotros la compramos a principio del año 2021 y son tres niñas entre 1 a 7 años que la están utilizando y más o menos ustedes se pueden imaginar qué trato le están dando. Como pueden ver, tiene algunos rayones en la pantalla, pero eso es todo. Ya en un lapso más o menos de alrededor de unos 2-3 años, así que si ustedes le compran un protector que permita protegerla tanto en la parte frontal como en la parte de atrás, esta tablet a unos niños le puede durar muchos años. Esta tablet cuenta con el sistema operativo FireOX, el cual es una versión personalizada de Android, aunque no cuenta con todos los soportes para las aplicaciones que uno puede instalar directamente desde la plataforma de Android. Para eso sería hacer un proceso de descargar lo que es el Play Store y de esa manera poderlo hacer, pero ya eso sería para un siguiente video. Si estás buscando la mejor pantalla, esta tablet no es para ti. Si andas buscando la mejor cámara del mercado, esta tablet no es para ti. Si andas buscando la tablet con los mejores materiales y la más cara, esta no es para ti. Pero si andas buscando una tablet económica para leer libros en línea o para tus hijos, entonces esta tablet sí sería para ti. En resumen, la Amazon Fire 7 de novena generación es una opción económica para aquellos que buscan una tablet básica para tareas cotidianas. Aunque no cuenta con todas las características de una tablet gama alta, ofrece suficientes mejoras en comparación con sus predecesores y hasta para ser, valga la pena, considerada como una buena opción.